y esta especie de autocrítica que está realizando el Frente Amplio. Y vamos a recibir al secretario del Frente Amplio, Rafael Michelini. Muchísimas gracias por venir. Un gusto. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué balance se puede hacer de este sábado, de este plenario? Bueno, realmente bueno, porque pusimos en funcionamiento todo el tema de lo que nosotros llamamos balance, evaluación crítica, autocrítica y perspectiva, que es cuando termina uno de decir la frase. ¿Se acuerdan todo del titular del balance? Pero habla muy bien del Frente Amplio, de discutir, de conversar, de hablar de política. Bueno, Mujica, si bien dijo que, bueno, que iba a ser, que no iba a hablar mal de sus compañeros de la izquierda y que además le rechinaba un poco esto de como sacar todos los trapitos al sol. Mujica es un dirigente de primer nivel, no solo en Uruguay, yo digo a nivel mundial, ¿no? Pocos alcanzan el nivel de popularidad que tiene, por lo tanto su palabra importa. El Frente sí a veces trata de se pone casi desnudo ante la opinión pública, pero en este caso se armó una comisión que en el medio de la campaña electoral de septiembre armó un documento. Yo creo que lo hizo con seriedad, por lo menos lo hizo para adentro, sin que saliera a la opinión pública. No porque uno discuta que los periodistas no hagan lo que hagan, pero si no teníamos ni siquiera un borrador inicial, parecería lógico que eso estuviera dentro de nuestra propia comisión. El 2 de octubre lo presentó, ahí se mandó en forma electrónica a toda la estructura. Estamos hablando que lo deben haber recibido más de 10.000 personas entre el viernes y el sábado, y el martes saltó en la prensa como obviamente iba a ser. Nosotros no nombramos a un solo compañero. Esta discusión, si quieren, de autocrítica, para llamarla en forma simple, se hace desde la fuerza política, no desde el gobierno. Lo que se dice es, cuando el gobierno tomó tal o cual acción, ¿qué hizo la fuerza política? No sé si acción era buena o mala del gobierno, sino qué hicimos nosotros. ¿Qué hicimos nosotros con respecto a los sectores sociales? ¿Qué hicimos nosotros con respecto a la movilización? Bueno, pero ahí es inevitable que algunos nombres no aparezcan, por ejemplo, en la decisión de buscar una vicepresidenta. Puede ser Graciela Villar porque es quien le tocó, pero si no sería otro el nombre. O cuando hablan de el nosotros vicepresidente, ahí lo que decimos, era Raúl Sendic. Sí, nosotros lo que decimos ahí es que ese manejo fue muy malo y la fuerza política no contuvo. Podía contener o no podía contener, no lo sé. Pero si cuando uno termina la película y perdimos por 25.000 votos, notoriamente que ese manejo no ayudó. O sea, no, nos quitó posibilidades de acción más rápida. Cuando hablamos nosotros de la ética, hablamos de por qué el Frente Amplio no actuó y tiró las cosas al Tribunal de Conducta Política. Porque el Tribunal de Conducta Política lo que mira es la conducta ética de las personas, el honor de las personas, pero hay otra parte, es cómo los ciudadanos ven al Frente Amplio. Si todos los días en la agenda aparece tal o cual tema en forma permanente, el Frente Amplio tiene que actuar políticamente y no tirarle al Tribunal de Conducta Política las decisiones. Medio que dijimos, bueno, hagan algo porque nosotros estamos imposibilitados de hacer. Y eso no es bueno y eso hay que decirlo. Pero repito, es todo sobre la fuerza política, no sobre el gobierno o sobre la situación económica o sobre cuál o tal compañero o compañero, sino somos todos responsables. ¿Por qué no actuamos antes en tal o cual cosa? ¿Por qué no actuamos antes en tal o cual cosa? En ese punto, creo que el peor momento lo marcó el propio plenario, ¿no? Que aquel plenario en el cual se culpó a la oposición y a la prensa de ser culpables de todo lo que se decía sobre Sendic, ¿no? Creo que ahí al plenario le corresponde analizar su propia actuación, porque si nosotros, fue el peor momento, me parece. Sí, si nosotros comparáramos a una fuerza política con una persona, era un momento de tanta tensión que se nos decían por parte de compañeros cosas que después no se pudieron corroborar y sentíamos nos estaban interpelando, no el plenario, pero sí muchos compañeros actuaron con enojo con respecto a la prensa. En una persona es comprensible que a veces la persona se irrite, se enoje, pero el Frente Amplio debió actuar con más ponderación. Ahora, vinculando las dos respuestas que nos dabas, en realidad, si uno mira cómo fue el proceso del caso Sendic, el Tribunal de Conducta Política
le saca las castañas del fuego al Frente Amplio, porque es el que hace un informe bastante contundente, a partir del cual se termina precipitando la renuncia de Sendic. Eso fue mucho más adelante. En realidad, el Frente Amplio tomó la decisión de evitar el camino del Tribunal de Conducta Política respecto al caso Sendic, por ejemplo, en el plenario que daba cuenta Leonardo, y fue mucho después que concurrió allí. Eso no es contradictorio con decir, en realidad, el Frente Amplio tiene una herramienta, que es el Tribunal de Conducta Política, que si lo hubiera utilizado antes, de repente se hubiera evitado todos estos problemas. Bueno, primero, está la autocrítica, ¿no? O sea, estamos revisando el pasado. Si todo hubiera estado bien, no tendríamos autocrítica para hacer. ¿Eso quiere decir que si ganaban las elecciones no había autocrítica? No, sí, yo creo que sí, que el Frente estaba abocado. Entre otras cosas porque ya no teníamos mayoría parlamentaria. Pero lo que nosotros decimos es no debemos tirarle al Tribunal de Conducta Política lo que son decisiones políticas. El Tribunal de Conducta Política fija la ética o mira la ética y el honor de las personas. Tú sos Frente Amplista, ocurren determinadas cosas, te presentás al Tribunal de Conducta Política. O el Tribunal de Conducta Política puede actuar de oficio. Pero si hay algo que domina la agenda, que está en permanente tensión, que además después de ese plenario aparecen cosas nuevas, porque no es que ocurriera solo ese plenario, después aparecieron cosas nuevas, el Frente Amplio quedó inmóvil, paralizado. Lo que nosotros decimos, no, el Frente Amplio debe actuar. Y vuelvo a decir, no nombramos hechos, porque cuando nos vamos a los hechos vamos a la casuística del detalle. Cuando nosotros decimos si el Frente Amplio quedó inmovilizado, es un problema del Frente Amplio, no de los otros actores. No es la única vez que quedó en cierta medida inmovilizado el Frente Amplio, con algunas acciones del gobierno muy fuertes, el Frente se inmovilizó, quedó paralizado. ¿Ejemplo? Bueno, cuando se hace el tema de la esencialidad de la educación, el Frente Amplio quedó así, con los ojos grandes, y fueron actores sindicales con actores del gobierno que evitaron que eso fuera mayores. Pero pudimos hacerlo nosotros. ¿Y por qué no se actuó en esos momentos? En los que quedaron paralizados. Es lo que nos estamos interpelando. Y cuando terminemos el documento en marzo del año que viene, voy a poder dar respuesta. O sea, nosotros queremos que el Frente no se paralice, que actúe frente a la realidad, en el acierto o en el error. No hay una cosa muy fuerte de que, porque, ¿qué hubiera querido decir que actúe? Que alguien, algún dirigente o algún comité o alguien dijera, bueno, esto no puede ser, esto no es la prensa o esto no, es inaceptable. Sin embargo, eso no ocurrió. No es porque hay como una sacralización de la unidad o de que cualquier cosa que se critica es hacerle el juego a la derecha. El Frente tiene ese reflejo que no lo ha logrado superar en muchos años, ¿no? Cualquier crítica es hacerle el juego a la derecha. Todas las fuerzas políticas tienen sus reflejos. Anda a decirle al Partido Nacional una sola crítica de Sarabia. Puede ser que no termine ni un minuto con vida. Frente Amplio hace una apología de la unidad. Esa unidad se gestó no solo cuando se conformó, sino se gestó sobre todo en la dictadura. En la dictadura no importaba de qué sector fueras, no solo el Frente Amplio, sino Ciudadano Común, o de otros partidos, y que la gente era solidaria y eso era más importante que nada. Entonces, cuando tú te pasabas un volante o una carta con información, cuando los paquetes, a nosotros nos pasaba con mi hermano Felipe, que éramos muy chicos, 17, 18 años, cuando sancionaban a mis hermanas y no le dejaban entrar el paquete, o sea, no solo era la visita, sino los alimentos, a la velocidad de la luz, él y yo, los paquetes que llevamos a nuestras hermanas, que eran unas bolsas grandes que duraba toda la semana, sacábamos nuestras cosas y se las agregábamos a los paquetes de las otras presas. O viceversa, cuando sancionaban a otra de las presas, iban a los otros paquetes. Todo eso conformó una cosa muy fuerte, que puede ser que tenga lo que tú decís, esos reflejos. Estamos tratando que en la autocrítica corregir nuestras acciones, y lo hacemos. Yo no sé si otros partidos en el mundo lo hacen, en América Latina. En Uruguay no. Yo no vi reflexiones colectivas
del Partido Nacional o del Partido Colorado, cuando perdieron cada una de las elecciones, puede haber alguna reflexión individual. Y yo creo que eso habla bien del Frente Amplio, que no quiere decir que no tenga errores. Bien. Bueno, eso es lo que había dicho. Es más, yo creo que el Frente Amplio, en el gobierno, en la oposición, le hace muy bien al Uruguay. Es una cosa que estructura, que planifica, que arma, que propone política. Después, le acertás o le errás. Eso era lo que había dicho Mujica, que no había ningún partido que hiciera autocrítica donde bueno, expusiera abiertamente los errores y dice, no quiero dejar heridos porque después los puedo necesitar. Sí, Mujica tiene un don en la palabra. No es dejar heridos, es que yo creo que somos más responsables nosotros que las personas que en el acierto o en el error tuvieron hecho. O sea, que se tardara tanto o que le tiráramos al Tribunal de Conducta Política resolver ciertos temas éticos, fue nuestra responsabilidad. Fuimos nosotros. Rafael Michelini, no quiero ponerlo en otro. ¿Por qué demoramos tanto en actuar? Si en otras acciones demoramos, cuando se capitalizó ANCAP, por ejemplo. Yo dije, no vamos a capitalizar ANCAP si no cambiamos el directorio. Y me planté firme. Y me llamó Tabaré Vázquez. Y yo le dije, sin cambiar el directorio, no voy a votar capitalización. Y, presidente, no voy a decir una cosa, generó sus compromisos, me dijo, paso a paso, Rafael, confía en mí. Se votó la ley, 15 días después, se había cambiado el directorio. En eso actué rápidamente. En otras cosas, Rafael Michelini no actuó rápidamente. ¿Y por qué no actuó rápidamente en el caso Sendic, Michelini? ¿Qué era lo que le... en aquel plenario? No en el caso solo Sendic. Es que cuando está en juego el honor de las personas, dijimos, bueno, que lo resuelvan el Tribunal de Conducta Política. Que además lo resolvió y pasó 4 meses porque el plenario no se reunía. Cuando el problema de actuar rápidamente ahí no era el honor de las personas, yo soy muy cuidadoso, era que se estaba erosionando la visión o la imagen o la presencia del Frente Amplio. Nosotros hacemos del valor de la ética algo muy fuerte, no queremos parecernos a los partidos tradicionales, no estoy haciendo un juicio de valor, capaz que ellos tienen razón y nosotros no, pero nosotros somos lo que somos. Y ahí nos estábamos desconociendo. Bueno, creo que con este documento estamos reencontrando nuestro camino y eso es importante. Otra de las decisiones del plenario del fin de semana es que finalmente el Frente Amplio va a acompañar este proyecto de derogación de la LUC que propuso el PIT-CNT. ¿Qué se tuvo en cuenta al momento de decidir acompañarlo? Que estuvo en duda y que también tuvo varias divisiones dentro del partido. Sí, la LUC fue un atropello, ¿no? Nuestros legisladores, diputados y senadores hicieron un trabajo excepcional y lograron modificar muchos artículos y meter cuña en la coalición conservadora o herrerista, y cambiar muchas leyes, normas. Pero el grueso, o hay 4 o 5 temas muy pesados que nosotros nos irrita, nos parece que por ahí no va, y el plenario entendió que hay que actuar contra ellos. Algunos sectores dicen que hay como un error estratégico por el momento que está viviendo el gobierno nacional, de una especie de luna de miel, y esperar a que se jueguen otros temas que le va a dar más oportunidad. Y es una sola bala. Claro, y si no se llega, además, esto sería como la mitad del periodo, puede perjudicar quizás para las próximas elecciones al Frente Amplio. Y pueda que tengan razón. Ustedes ya saben, porque en algún programa acá, no de mañana, pero sí de noche, yo he tenido una opinión muy particular. Acá no estoy ni siquiera representando al Frente Amplio. Yo tengo una opinión muy particular de que esto se va a poner muy difícil el año que viene. Sinceramente lo creo. Y que el Frente Amplio, el PIT-CNT, tienen que liderar, encauzar la protesta, y esa protesta tiene que ser pacífica. Y yo tuve 20 años, y todos tuvimos 20 años, aquel debe estar cerca de haberlos pasado. Lo estuvo hace poquito. Sabemos lo que es, cómo se viven las pasiones a esa edad. Y yo prefiero a los gurises y a las gurisas juntando firmas, se gane o se pierda, a que se enfrenten con la policía. Cuando ves que tu padre pierde el trabajo, cuando ves que tu madre pierde el trabajo,
cuando te recortan el salario, cuando empezás a no poder pagar el alquiler, se te viene el mundo abajo. Yo no estoy hablando de los 3,5 millones de habitantes, ni siquiera de la mitad, pero con que en Uruguay un 10% la pase muy mal, los jóvenes van a salir. Y yo los prefiero juntando. ¿Tenés miedo efectivamente de eso? De que en determinado momento pasó la protesta Chile, social... Pasó en Colombia, se juntan con el celular, agarran Uruguay, esto, ¿no? el celular, se juntan en un minuto. ¿Por qué no va a pasar en Uruguay? Porque la sociedad uruguaya y la chilena tiene características bastante diferentes. Es, ¿no?, mucho más política la uruguaya, mucho más política la uruguaya. Justamente. Bueno, pero por ejemplo en Chile, parte mucho que tiene que ver con la juventud, la educación aquí es gratuita, en Chile no. Pero también tiene miedo de que pase todo, es decir, no sé si la pregunta de Nico iba para eso, es decir, que sobre la consecuencia, pero también que pase todo lo anterior, digamos, que bueno, que haya mucha gente que pierda el empleo, estamos en la pandemia, ¿no? A ver, partamos sí. La base que Michelini está equivocado. ¿Ustedes tienen razón? No pasó nada. No, pero partamos de la base, yo estoy equivocado. Michelini no tiene razón, no pasó nada y se juntaron firmas, pero no se llegó al referendo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo razón y las cosas se complican? ¿Qué preferimos? ¿Encauzar toda esa protesta a través de la firma o en enfrentamientos con la policía? Claro, Yo prefiero lo primero. Pero la pregunta es si los enfrentamientos con la policía es el otro escenario a que se va. ¿Hasta qué punto es verosímil pensar que se va hacia ahí? Más allá de que estén los otros problemas sociales que... Sí, pero ¿tiene algún indicio de que esto puede ser así? Es no entender el pueblo uruguayo. Una vez, la calle Herrera, el padre del presidente... Pero dijo, Uruguay no tiene una historia de enfrentamientos con la policía hasta hace 50 años, por lo pronto, ¿no? El pueblo uruguayo es un pueblo tranquilo hasta que le tocas el alma. Cuando le tocas el alma, se te acabó. Y fuiste en el 1980, todavía en dictadura, fue el primer país que le votó negativamente una dictadura. Todas las otras dictaduras siempre ganaban los plebiscitos que armaban. O sea que es un pueblo que hay que entenderlo. La calle Herrera, lo decía, un día dijo, o yo no entiendo al pueblo uruguayo, o el pueblo uruguayo no me entiende a mí. Por supuesto, el herrerismo no pasa al 18-20%. Después armó esa coalición conservadora, este tipo dominó, que logró ganar el gobierno, pero no entienden el país, no entienden ese país vallista, ese país estatista, ese país que cuida a los asalariados. Si le va a tocar el alma, esto se va a poner complicado. Ojalá me equivoque, pero prefiero juntar firmas. Pero en 2002, por ejemplo, no pasó eso. Porque estaba el PCNT y el Frente Amplio. ¿Quién propuso el acto del 25 de agosto? Lo propuse yo. Vamos a encauzar la protesta, vamos a ponernos adelante en lo que era. Veíamos Argentina y Argentina explotaba. ¿Y cómo se hizo el acto? El acto se hizo desde el obelisco al Estadio Centenario. No había una sola vidriera. El tema de derechos humanos, tan delicado, tan difícil, que mueve tantas pasiones. ¿Cómo se hizo? Con una marcha de silencio. Porque la encauzamos, porque nos pusimos adelante. Eso es lo que yo estoy diciendo. Vamos a ponernos adelante de las cosas y a encauzarlas. Porque conocer el pueblo uruguayo es parte de la vida de los partidos políticos. ¿Cómo analizan los carteles de la JUP que aparecieron la última semana? Se empiezan a generar provocaciones, se empiezan a generar momentos que uno no pensaba. Y entonces, cuando querés acordar, esto se te va de las manos. Juntemos firmas, vamos a juntar firmas, vamos a juntar firmas. Y yo creo que van a ser muchas. Ahora, pero entonces está, volviendo a la junta de firmas de la LUC, ¿no? ¿No es más razonable, o bueno, no es otra opción, dejar que los artículos se apliquen 5 años, ver si resultan o no resultan, y luego, si no se resultan, cuando haya un nuevo parlamento, cambiarlos, que convocar a un plebiscito que luego... Ya ha pasado con otras cosas, es decir, el plebiscito de repente lo gana el que apoya ese artículo discutido y luego ya no es solo un artículo discutido que puede tener efecto o no tener efecto para mejor, sino que es un artículo que tiene un plebiscito que la gente lo reafirmó y que ya es prácticamente inamovible para siempre por el peso que tiene la voluntad popular en un plebiscito de dejarlo fijo. Usted tiene razón, si las cosas fueran racionales, pero... Ni las personas se mueven por lo racional, se mueven por las emociones, en el canal de la emoción, ya que estamos. Y las sociedades se mueven por la emoción.
¿O no se mueven algunos dirigentes por su conveniencia de su sector de liderar una protesta y juntar firmas que le puede servir a alguien para posicionarse y no tiene mucha racionalidad política? Yo en este momento quiero hablar por mí. Sería bárbaro dejar que apliquen los artículos, que la gente se enoje, que empiecen las manifestaciones. No digo y después eso. Decir, miren, están ahí. Esos son los responsables. Yo soy responsable todavía más. Yo quiero que este país se conduzca en forma pacífica. Hay una cosa que viene de abajo, uno la olfatea, uno es dirigente político. Bueno, muchachos, vamos a juntar firmas. Muchachos y muchachas, vamos a juntar firmas. Por ahí es el camino, vamos a juntar firmas. Usted me dice, ¿no sería mejor otra ley? Capaz que sí. ¿Otro momento? Capaz que sí. Todo yo puedo dar la razón y usted tiene la razón. Ahora, cuando se dan determinadas cosas, ¿cómo actúo? ¿Me pongo al frente, siendo oposición, me pongo al frente y conduzco o la miro pasar? Bueno, yo mirarla pasar no la miro pasar. Pero también, por otro lado, ponerse al frente, digamos, porque el pueblo, la gente son todos, ¿no? Y hubo más de la mitad de la población que eligió un gobierno que tenía a la luz como un compromiso de campaña. No es una cosa que salió de la nada y que la calle Pou sorprendió a todos poniendo algo que no había sido discutido todos los meses previos de la campaña electoral. No, la LUC nunca dijo de qué iba a tratar la LUC. Por eso cuando nos dicen cuáles son los artículos que el Frente Amplio va a tratar, y ellos nunca dijeron cuál iba a ser la LUC. Alguno de los que más irrita al PIT, que es, por ejemplo, el de ilegalizar las ocupaciones, estaba, por ejemplo, claramente estuvo anunciado. Los vinculados a seguridad, muchos de los que va, uno intuye que el Frente Amplio va a acompañar los artículos para derogar a través del referéndum, son los que ya habían sido discutidos en la campaña electoral. Pero vuelvo a decir, tú tenés razón. Si tú agarrás y decís, pero el Frente Amplio con esto hasta puede achicarse y representar al 30%, Frente casi representó en la elección el 50%, representar al 30% porque el gobierno con una serie de estas medidas, más algo que tiene popularidad, va a representar más y va a ampliarse en el estado de opinión. Puede ser que tengas razón. Ahora, un 30% te incendia el país. Entonces quiero estar adelante. Nuestra contribución a que el país vaya en forma pacífica es perder las próximas elecciones. Y pagaremos el precio. Yo no tengo ningún problema. Está yendo como el sacrificio de esa manera. Así lo siento yo. No sé si estoy entendiéndolo. Está diciendo que no está muy de acuerdo, no lo cree lo más inteligente políticamente, pero ayuda a que el país siga un rumbo más tranquilo. Yo ¿es eso? Voy a lo que dice Seregni. Cuando salió, somos una fuerza pacífica y pacificadora. Eso es lo más importante. Es una contribución a la pacificación. Sí, es una contribución a nuestra civilidad. Está bien. Es una gran contribución a nuestra civilidad. Y yo voy a estar adelante. ¿Usted le parece que puede ser un error estratégico de cara a las próximas elecciones poder ganar el Frente Amplio, pero prefiere postergar eso, sacrificarlo para poner sobre la mesa el futuro democrático, la paz y que no haya un estallido social? A ver. Cuando se dio el golpe de Estado tuvimos 15 días de huelga general. La huelga general había que haberla levantado al noveno o décimo día. Los trabajadores aguantaron 15 días. En un momento, el general Seregni propuso, que después se sumaron todos, propuso ese el acto a las 5 de la tarde, por 18 de julio. Yo fui, era muy chico, fui con mi madre, vi las peores cosas de represión que había visto. Y ahí se levantó la huelga. Era la forma de levantar la huelga general en forma digna, porque ya la gente no daba más, porque las armas habían impuesto a la razón. Pero comparemos los contextos. El contexto estamos hablando de una huelga general, sí, una decisión sindical muy fuerte, pero frente a un golpe de Estado. Acá estamos frente a una ley votada por la mayoría del sistema político que había sido... Que muchos artículos además estaban dentro del programa. No cambié los hechos. Lo que yo estoy diciendo es cómo, frente a determinadas cosas, tú haces actos, en el caso del 9 de julio, para terminar algo. Y apalearon a mucha gente. Era también un riesgo ir. Lo que yo digo es, el Frente Amplio tiene hoy, es el partido más importante de la sociedad, tiene algo muy superior a si gana o no gana las elecciones. Que el país cuide su democracia, que el país cuide su libertad y que el país transite en forma pacífica. La cosa se está poniendo caldeada. Yo creo que el herrerismo,
o la coalición herrerista, no entiende a la sociedad uruguaya, se está llevando los empujones a esa sociedad ballista, la LUC fue un atropello, meter todo eso dentro de una ley. Bueno, nos canalizamos esto en forma pacífica a través de la firma, me parece bien. Aunque no sea lo más conveniente políticamente. No, lo que, el cálculo político a mí no me gusta. Uh-huh. Cuando armamos la marcha del silencio, estaba con mi madre y yo estaba muy nervioso, le dije, vendrá alguien. Y ella me tocó el brazo y me dijo, no te preocupes, vamos a estar todos. Y la vida no me dio la oportunidad de preguntarle a ella si vamos a estar todos, era Felipe, mi hermano, ella y yo, o si todos éramos miles. Y guapiamos, tuvimos audacia. Y encauzamos el tema de derechos humanos. Esto yo creo lo mismo. No es el cálculo si se gana o se pierde. Hay que encauzar toda esta energía. Y el encauzamiento de toda energía implica saber bien qué es lo que tenemos que defender. Bueno, y ahí, por ejemplo, ¿contra qué artículos? Digo, porque son... Son temas, ¿no? Los artículos hay que identificarlos, pero son temas. Es que bajo esta argumentación, claro, no importa qué artículos. Porque no. lo que importa es encauzar, claro, y sí, evitar el estallido social. Bueno, pero social, me imagino, ¿no?, que debe haber algunos... Y además ir con todos los artículos, no, es casi imposible. No, no. Vamos a ir por el tema parcial. Estamos hablando de temas vinculados a la educación. Alguno de seguridad. Estamos hablando... El tema de los 100 mil dólares de la LUC, yo no entiendo por qué se dejan que la gente maneje 100 mil dólares sin la vía bancaria, es una cosa que no logro entender. En Argentina eso, cuando liberaron eso, complicó mucho con el tema del narcotráfico. Los derechos laborales y algo vinculado a colonización pueden ser los... Por ahí va a ir entonces. Cortito, porque no sé también que levantemos, pero lo dijo varias veces, la coalición herrerista, obviamente el presidente es del Partido Nacional, tiene el herrerismo, lo apoya, pero ¿realmente cree que la coalición con todos los partidos que la integran, el herrerismo es la palabra que la define? ¿O es un recurso como para, no sé, estigmatizar a la derecha, digamos? No, yo la defino, pero es así. A ver... Porque hay un sector, sector de la población, guste o no, se cansó del Frente Amplio. La alternativa era en el balotaje votar al que se opusiera al Frente Amplio. Lo razono así, capaz que estoy equivocado. El partido que de alguna forma interpelaba a 15 años de gobierno era el partido que llegó al balotaje en las últimas dos elecciones anteriores y en las tres fue el segundo, que era el Partido Nacional. No, pero más, desde el 2004 en elecciones el Partido Nacional viene siendo segundo, con una estructura en el interior muy pesada, sobre todo el herrerismo, muy militante. El herrerismo tiene una militancia muy, muy fuerte y en buena hora, porque a mí me también gusta que la gente haga política. ¿No? ¿Qué? Que también en algunos barrios de Montevideo, sí. Montevideo también. Entonces, el herrerismo le gana al Partido Nacional, gana la interna del Partido Nacional, va al balotaje, no, va a la primera vuelta y es el más votado de todos los otros partidos que interpelaban o que se oponían al Frente Amplio, y después en un mes arman esa coalición, que para mí es la coalición herrerista, donde la calle Pou dice vamos por la LUC, sin explicar mucho, algún artículo, pero sin explicar mucho. Y todos le dicen amén porque quieren sacarse al Frente Amplio. Pero es el herrerismo, aplicando su programa de una estructura política que no lo digo yo, lo dijo la calle Herrera, el padre de la calle Pou, o yo no entiendo al pueblo uruguayo, el pueblo uruguayo no me entiende a mí. Y yo creo que el herrerismo no entiende al pueblo uruguayo. Rafael Michelinio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, yo me apasiono. Y mi nieta está bien. Me alegro mucho. Mi nieta está muy bien. Sabía. Sí. Muchas gracias por venir y bueno, y saludos para la familia de una recuperación importante que nos ha venido teniendo en las últimas fueron las elecciones departamentales. Exacto. Que ahí ya estaba acá. Y el muy amor bien de las madres, ¿no? Porque mi hija le donó el riñón a mi nieta, sí, ¿no? El amor de las madres, uno se saca el sombrero. Bien, nos alegramos mucho. Saludos. Es. Y vamos.